pero voy a decir lo que me salga. Mi proceso no ha sido nada fácil y muchos de ustedes conocen mi historia, muchos de ustedes no la conocen. Yo empecé sola, ni siquiera mi novio me dio el apoyo, ni mi papá que hoy en día se sentaba ahí. Pero como dice Héctor, lo que siempre he tenido es carácter y ganas de salir adelante y un porqué muy grande. Y desde el día número uno yo sabía dónde iba. O sea, no había... En mi mente en los últimos 2 años nunca he pensado en rajarme, nunca. Porque yo sé que si yo me rajo, sé para el estilo de vida dónde vuelvo. Y estuve 4 años sobreviviendo y sacando a mi familia adelante y dándole y retos y no veía la luz. Entonces, no quiero salir otra vez, ¿ok? Y me lo propuse, mis 4 estrellas, casi 2 años. No sé, creo que más de 1 año y 8 meses, no sé. Yo no soy tan matemático como ellos que se los aprenden, pero sí fue mucho tiempo. Cuando yo decidí hacer esto de verdad, o sea, es difícil porque lo difícil es ver a tus amigos crecer y vos quedarte ahí. Y yo sabiendo que yo me lo merecía y sabiendo lo duro que le he dado y yo me he trasnochado con ellos y me he levantado temprano y he estudiado y he ido a todas las capacitaciones. Y los días que no he ido es porque tenía que trabajar. Punto. Yo trato de no ponerme excusas, pero aún así los resultados no se daban. Y no era por culpa de nadie, era solamente por culpa mía. Y siempre yo le decía a Héctor, ¿pero qué pasa? Y él me decía, es que... él me decía, es que lo tiene que sentir. Y yo le decía, te lo juro que yo lo siento. Y me decía, no, André, yo lo siento. O sea, aparte de lo que yo soy es por verlos a ellos, de verdad. Hubo un día que ese fue el día increíble cuando fuimos a cenar un día a Hooters. Y ese día ellos decidieron fastidiarme. O sea, Rodrigo, Héctor y Will decidieron fastidiarme. Tanto así que me terminaron haciendo llorar. Porque ellos no me decían, no te hablo hasta que sean las 4. Y estaba a nada de las 4, pero para mí 2.500 era demasiado. Para mí 2.500 era, o sea, increíble. Entonces, no te hablo hasta que te hagas 4. Me enojé tanto con ellos y con mí misma, porque yo sabía que yo me lo merecía, que ese mismo día salí corriendo, llorando al restaurante, me monté al carro y hice una promesa a mi celular. Y escribí, me prometí a mí misma, no era un tema de rangos, sino que a mí misma, que yo lo iba a lograr. Punto. Puse la fecha, puse una declaración y esa misma semana metí 3 rojos y metí las 4. Y lo he seguido haciendo durante todo este tiempo. Llevo, no sé, 3 meses en 4 estrellas y no lo he bajado, ¿ok? Y lo que dice, pero, o sea, ¿qué significó para mí esta academia? 2 años de estar esperando estar ahí. 2 años de ver a mi novio subirse un avión, bajarse un avión, subirse un avión, bajarse un avión. Y verlo cada vez crecer y yo aquí. ¿Por qué yo no iba a las academias? Claro, por factor económico, al igual que Willy, pero yo sé que si yo me lo hubiera propuesto, la ley de la atracción hubiera hecho que yo hubiera estado ahí. Pero yo me decía a mí mismo, yo le decía a Héctor, te lo basureaba. ¿Cómo usted puede ir a una academia si no estás calificado, man? ¿Qué eso? A mí me la tienen que pagar. Y yo no voy a hacer la academia hasta que me la paguen. Yo no voy a la academia hasta que me la paguen. Yo quería hacer ese merecimiento, digamos. Pero hoy en día me arrepiento de no haber invertido $600 hace 2 años, porque yo sé que si lo hubiera hecho, mi padre hubiera estado a la par de él. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean, o sea, es increíble, digamos, es la convicción que te da el negocio, de verdad, ver a Bill Farley llorar, sí, ¡ay, millonario! Y no, son muchas cosas que uno no puede decir en 10 minutos, digamos, pero solamente sepan que ustedes van a estar ahí hasta que se lo merezcan. Tienen que convertirse en la persona correcta, o sea, para seguir adelante. A mí no me interesa estar en 4 estrellas porque yo sé que voy a ser triple rubí. O sea, es inevitable, ¿me entienden? O sea, a mí no me importa, ya hoy ya lo entendí, a mí ellos me pueden basurear, pero yo sé que yo me lo merezco y sé que ese rango lo voy a tener. Simple y sencilla, mi proceso ha sido diferente al de ellos. No me puedo comparar, ¿ok? Entonces... Lo más chido de esta academia es que mientras que yo estaba en la academia, había un equipo haciendo horas de fuerza, había un equipo haciendo plan de acción, había un equipo programando rangos. O sea que todo lo que yo he invertido en ellos en una semana, ni siquiera me escribieron ni una sola vez, solo me mandaban números para que prospectara y hiciera presentaciones a gente de Panamá.
pero en toda la semana se movieron y lo que yo vi es que en todo ese tiempo he desarrollado líderes, digamos. Y me sentí demasiado feliz y demasiado orgullosa por ellos. Entonces, súper chida, yo picaba esto, ¿verdad? Me decía, estoy viendo que estás viendo el equipo. Entonces, súper, súper chida. No se permitan no estar ahí, aunque sea que se las paguen ustedes, ustedes tienen que estar. Y una vez, en el momento que ustedes trabajen con la con el corazón sincronizado, digamos, y la mente, de verdad que las cosas van a cambiar. El éxito, digamos, no es un sentimiento, es una decisión. Usted puede sentir, querer ser 4 estrellas, 10 estrellas, 5 estrellas, pero hasta que usted no decida hacer sacrificios tan grandes para llegar ahí, no lo vas a lograr, ¿ok? Entonces, sí, yo trabajaba, pero trabajaba de vez en cuando y trabajaba la mitad de lo que Héctor trabajaba y él está ahí porque él trabajó el doble que yo. Y yo lo tengo muy claro. Hasta que ustedes de verdad no le den mis 4 estrellas. ¿Verdad? O sea, una semana que no comía, que no dormía, mi papá estaba ahí, papi me llamaba, y André, ¿ya almorzaste? Y yo, papi, sorry, o sea, tengo que meter las 4. André, ¿ya dormiste? No, dormí 4 horas. O sea, la gente que está ahí es porque se lo merece y porque ha hecho sacrificios grandes. El día de mi cumpleaños, wow, todos mis cumpleaños le pasaba con mi fiesta, planeé la fiesta con la familia y esto. Hice lo mismo este año. Lo que pasa es que justo a la hora que me iba a cantar el cumpleaños tenía un homilo y tuve que decir. Y le dije, mami, ya vengo, te lo juro que ya vengo. Le dije a las 10 de la noche y toda mi familia estaba dormida. Y para mí eso fue demasiado duro. Me sentí así como a llorar. Pero si no hace sacrificios, no va a tener recompensa y al final todo eso va a valer. ¿Okay? He sacrificado mi universidad, tengo una universidad barata, porque si no les meto con todo eso, no lo voy a hacer. Sacrifiqué muchas cosas, he sacrificado tiempo con mi familia, pero en algún momento todo ese tiempo y el sacrificio que he hecho lo voy a tener recompensado. Entonces, trabajen con la mente y el corazón, es inevitable cuando ustedes se esfuerzan. Dios no se crea con el trabajo de nadie, eso es una frase que a nosotros nos quedó. Y nada más, solamente denle, crean en ustedes. Y es lo único que les puedo decir. Gracias. Music.